Como debe vestir una soltera con estilo después de los 30 años, copyright. C. 1998 Hewlett Packard Company Chicas llegó la hora de poner manos a la obra y vestir como millonarias aunque no lo seamos. Con clase se nace, por lo que para tenerla no necesitamos ni un peso, solo buen gusto, intuición, un poco de amor a la moda y mucho sentido de la combinación, así que hoy hablaremos de los ocho pasos básicos para ser una soltera encantadora después de los 30 años, como viste una mujer con estilo. Foto, UNSPLASH y cuando decimos calidad decimos dinero. Tras años llenando tu armario con decenas de bolsos low cost, zapatos cuyo precio no llega a los dos dígitos o cazadoras de plasticuero de imitación, es momento de desembolsar una cantidad razonable de dinero e invertir en piezas que te durarán toda la vida. Aunque la elección es libre, lo aconsejable es apostar por ítems e básicos con sencillos diseños de los que no te cansarás nunca y que podrás combinar con otras prendas de tendencia: un buen par de salones negros, un bolso de firma, una elegante camisa blanca, una blazer navy o una biker de cuero son un buen comienzo. Lee también, ¿Cómo curar un corazón roto? La respuesta la tiene la ciencia. Añada un clásico a tu armario el bolso 2,55 de Chanel, el Birkin de Hermes o el Speedy de Louis Vuitton, los tacones Pigalle con... Suela roja de Christian Louboutin, las alpargatas, Karina de Castañero, los zapatos bicolor, también de Chanel, son algunos de los cientos de ejemplos que existen sobre piezas icónicas que jamás pasarán de moda. Fácilmente reconocibles y objeto de Diana de múltiples imitaciones, es momento de hacerse con el modelo original que se convertirá en el eje de cualquier look apuesta por el color negro en cuestiones fashion, el negro es la respuesta a casi todas las preguntas. De la cabeza a los pies o combinado con algún accesorio de color, ningún tono favorece tanto como el negro ni es tan elegante. Lejos de su concepto, fúnebre, es uno de los tonos más vivos y sensuales, y su poder de atracción es innegable. Esto, sumado a su versatilidad y facilidad de llevarse en cualquier momento y ocasión, lo convierten en la apuesta más acertada y sofisticada. Hay veces que ver a dos personas diferentes vestidas de la misma manera puede dar impresiones diferentes según la edad de cada una de ellas. Una chica adolescente mezclando estampados puede dar la apariencia de inexperta, mientras que la misma combinación en alguien 10 o 20 años mayor puede verse como un look genial. Aprovechémonos entonces de esta dicotomía y arriesguemos sin miedo. Flores con lunares, rayas con cuadros, piezas clásicas con otras más vanguardistas o joyas XXL con prendas casual, son solo algunas opciones. Lee también, 5 formas de adelgazar sin estar a dieta de tigre, de leopardo, de cebra o de vaca. El animal print fue, es y será tendencia, y una vez pasada la veintena se convierte en un motivo recurrente y nada vulgar para incluir en cualquier elección diaria. Piezas sueltas como americanas, blusas, pañuelos o bolsos con otras prendas más relajadas dan un toque diferenciador y, para las más atrevidas, mezclarlo con otros estampados como rayas o cuadros para un resultado mix. Dile sí a los accesorios diferentes y únicos y en la veintena había ciertos accesorios que no te atrevías a ponerte. A partir de los 30 la seguridad en una misma se va afianzando y todo está permitido. Boinas, sombreros, estolas de piel, guantes largos, un bombín para ir a la oficina, la respuesta es un sí rotundo. Reservados en la juventud para salidas nocturnas, citas románticas, eventos elegantes y otros menesteres de alto postín, los labios rojos una vez cumplidos los treinta rompen esa barrera descontextualizada propia de la juventud y permiten su uso sin desentonar por ello las veinticuatro horas del día. Para ir a trabajar, para salir a comer e incluso para echar un partido de tenis. Que tu mejor inspiración sean las celebridades fashionistas el mundo, celeb, está lleno de mujeres que son pura inspiración. La diseñadora Carolina Herrera o las actrices Sofía Loren y Jane Fonda son, con sus más de 70 años, verdaderos iconos de estilo. Otras como Penélope Cruz, Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow han llegado a los 40 con un estilo perfecto y cada vez más pulido, y Victoria Beckham es el ejemplo perfecto de cómo una mujer, tras varios años picoteando de todas las tendencias como una fashion victim pura y dura, ha encontrado el equilibrio perfecto una vez pasada la treintena. Ten claro que no todo lo que está en tendencia es para ti los collares, choker, las cazadoras, bomber, los pantalones, sport, los crop top o las boxer braids son tendencias que si bien son idóneas para multitud de mujeres, no tienen por qué encajar con el estilo de todas por mucho que sea lo que se lleve. Sentirse siempre cómoda con la ropa que se lleva sin dar la sensación de que se va disfrazada en vez de vestida es una premisa indispensable. Forzar el lucir diferentes prendas con las que no te sientas identificada o hacerlo para aparentar una edad que no tienes es algo que hay que dejar atrás. Cada año cuenta, quiérete tal y como eres y deja que la ropa sea un reflejo exterior de tu seguridad y fuerza interior, mujer elegante como vestir como millonaria sin serlo como debe vestir una mujer soltera como enamorar a un hombre como viste una mujer con estilo.